El autismo, historias de vida reales, es este nuevo capítulo que les queremos compartir, donde quiera que se encuentre y en la plataforma que nos esté mirando. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hemos tenido la fortuna que muchas personas han compartido los capítulos anteriores. Yo estoy con Alejandra. Alejandra es la mamá de Arturo. Arturo tiene 8 años y Arturo está dentro del espectro autista, ¿no? Forma parte de este mundo de la neurodiversidad que hemos ido conociendo y que por lo menos a este periodista lo tiene fascinado el estar en este mundo, porque creo que hay tanto que podemos hacer aquellos que trabajamos en los medios de comunicación. Y por eso, Alejandra, hoy día te queremos invitar a que nos cuente tu testimonio y que en esta conversación las personas se enteren también cómo pueden aportar, cómo pueden hacer crecer a las familias que tienen niños dentro de la neurodiversidad, niños, niñas dentro de la neurodiversidad. Aquí han salido ideas muy buenas y espero, Alejandra, que nos vaya muy bien en este testimonio tuyo y en esta conversación. Más bien, el testimonio es el tuyo y la conversación es la que nos permitirá ir haciendo que la gente entienda un poco cómo puede participar como parte de la sociedad en un tema tan potente y tan profundo como es la neurodiversidad. Gracias, bienvenida. Gracias, Luis Alberto, por la invitación. Alejandra, bueno, yo contextualicé porque aquí han ido pasando cosas, ¿no? Y me gustaría que tú nos contaras cómo parte tu vida dentro de un espectro que a lo mejor ni siquiera imaginaste nunca, como ha pasado con muchos testimonios acá, que iba a ocurrir, ¿no? Que ibas a tener, en este caso, un hijo dentro del espectro autista. ¿Cómo parte todo esto? Cuéntanos, por favor, para entender tu historia, la realidad de tu historia. Bueno, Arturo siempre fue diferente, pero ¿diferente en qué sentido? Yo siempre lo percibí de una manera distinta, sin embargo, existe tanta ignorancia al respecto y no hay luces claras de cuando uno ve cosas. Mi hijo era muy sensible a los sabores desde pequeño, desde los 2 meses de edad. Todos los niños toman vitaminas, cuando son amamantados con leche materna toman hierro también. Todos los niños se lo toman. Mi hijo Arturo sentía el sabor en su boca e inmediatamente vomitaba. Era muy sensible al sabor. Eso es común, si todos los bebés tienen reflujo, dicen todas las guaguitas botan leche a veces, pero mi hijo era como la reacción. Al sentir el sabor en su boca, él reaccionaba y vomitaba. Y eso fue una cosa, pero dice ya, después pasó, después creció y después pudo tomar su vitamina y después se acabaron las vitaminas, ya no le di más, entonces como que se queda atrás. ¿Qué más tenía Arturo cuando era pequeño? Es que yo podía ver que él era muy sensible a la piel, a él le gustaba acariciar, le gustaba tocar con sus manos. Siempre le gustaba andar abrazando, apegaba su carita a mi piel, a mi cara, lo relajaba. Muy, muy necesidad de tacto, una necesidad táctil súper grande, pero uno dice, ah, es un regalón. O después con el tema de las comidas. De repente habían ciertas comidas que él también las rechazaba y no las podía tolerar, y comidas que todo el mundo come, digamos, no sabores extraños, pero por la textura o por el color, él rechazaba. Entonces yo empecé a pensar, pucha, conversaba con los doctores, ¿por qué no lo lleva al pediatra? Lo lleva al pediatra cada cierto tiempo, el control de los 3 meses, el control de los 6 meses, el año, tiene esto, a mi hijo hace esto, no, que no debe ser nada, no, eso es común. Otra cosa que noté de mi hijo, y era tan pequeño, antes del año, él intentaba hacer cosas de adulto, él le quería pasar la aspiradora. Él quería subirse a lavar la loza, pararse a lavar la loza. Él quería, veía las cosas que uno hacía y las quería hacer. Él de repente pedía a mi hijo agarrando un atizador de fuego y como llevándole la combustión para mover la leña. O sea, como a ese nivel de que él percibía las cosas y las quería hacer. O sea, un entendimiento por un pequeño tan chiquitito. Como que él quería imitar todo y quería como servir, hacer lo mismo que hacía lo hago. Alejandra, y dentro de este tiempo, ya entendí que me estás contando del primer año de vida de Arturo. Sí, donde yo pensé que mi hijo era distinto.
ahí tú te empiezas a dar cuenta. Pero había algo que lo afectara, además de la comida. Yo siempre pregunto esto porque hemos ido descubriendo que hay ciertos elementos visuales, auditivos, o como tú has ido relatando también, que les son muy agradables o que los rechazan. ¿Notaste sí. algo de eso? Por ejemplo, el auditivo. A ver, cuéntanos de eso, por favor. Tenía un juguete que uno apretaba, ponía, daba luces y daba un ruido. Y en el ruido de las trompetas, que era como un ruido estridente, él siempre lloraba, apretaba y lloraba. Y sonaban las trompetas, turun, y él lloraba. Después me di cuenta que cuando íbamos, por ejemplo, a un baño, a cambiar el pañal, un baño que tuviera para secarse las manos, esas secadoras de manos que hacen ruido, él sonaba y empezaba a llorar. O una motocicleta que pasaba muy fuerte también tenía sensibilidad al ruido. ¿Algún otro elemento? ¿Los colores, por ejemplo, le molestaban? ¿Los ladridos de los perros? No, nunca le molestó eso, pero sí los ruidos muy fuertes, la música muy fuerte, siempre la pide bajar, se desconcentra, tiene que estar como todo un volumen, no ya no sea fuerte. ¿Y qué pasa ahí contigo entonces cuando empiezas a notar esto? ¿Hay un momento en el que, por ejemplo, tú dices, esto tengo que averiguarlo un poquito más a fondo? ¿Pasa eso? Sí. A ver, cuéntanos sí. de eso, por favor. Pasa eso, que uno empieza a preguntar que por qué mi hijo es tan sensible a las comidas o por qué vomita. Entonces vienen los diagnósticos de los médicos, te dicen, puede que sea celíaco, que tenga una intolerancia a algo. Entonces vienen los exámenes y todo abordándolo como del lado patológico, cuando quizás no siempre las respuestas están ahí. Y esa es la crítica que nosotros hacemos como al sistema, que el diagnóstico habitualmente es por descarte. Entonces tú tienes que pasar por todos los procesos antes de decir, claro, quizás tu hijo tiene autismo. Y sabemos lo que es el autismo, porque también me tocó en el momento que, bueno, fueron años. Yo a mi hijo no lo diagnostiqué de bebé, no pude, porque yo no sabía lo que era el autismo y nadie me lo dijo. Y en todas las partes que yo consulté, me dijeron otras cosas. Entonces después mi hijo llega a cumplir 7 años y ahí yo recién, porque me puse a leer, porque de repente por buscar tanto en internet, por la mía propia, por ver programas de televisión, pensé, ¿y si va por aquí la cosa? Y la primera vez, cuando mi hijo tiene 7 años, yo llego a que quizás pueda ser autismo. ¿Y qué hago? ¿Qué haces tú cuando te dicen eso? O sea, cuando tú piensas, ¿y si es esto? ¿A quién consulto? ¿Que me pueda decir si sí o si no? Entonces, ¿qué es lo más lógico? Voy a ir donde un profesional que sepa sobre eso, un neurólogo. ¿Por qué? Porque los neurólogos deberían saber de autismo. Entonces, uno de los momentos más difíciles para mí en esta búsqueda, cuando estás cuestionando eso, cuando igual tienes un poco de miedo, y llegar donde un profesional, un doctor, un neurólogo, y decirle, ¿sabes qué? Creo que mi hijo tiene autismo. Pero no, me dice, pero si su hijo está bien, pero si mire, su hijo puede, me mira a los ojos, los autistas nos miran a los ojos. Y partimos como con esos estereotipos de que las personas autistas como que no miran los ojos, que prácticamente no hablan, que etcétera. Y si bien existen condiciones así asociadas, no todas las personas autistas son iguales, porque el autismo es un espectro. Entonces es difícil empezar a decir, no, es que tienes que ser así o que tienes que ser así. No existe como un tipo de persona autista, sino que se reúnen condiciones similares. Entonces, Alejandra, perdón que te interrumpa. Sí. Un experto te dijo que no. Un experto me dijo, no, pero ¿cómo? Un neurólogo, de acá de Valdivia. Me dijo, no, pero ¿cómo su hijo va a ser autista? Si mira los ojos y mire, sabe escribir y me está hablando perfectamente. Es cierto que tartamudea a veces, me dijo, pero eso es porque un niño, y lo que pasa es que prácticamente... porque a todo esto yo empecé a tener problemas, conflictos con mi hijo, como conflictos de adolescencia, siendo que mi hijo tiene 7 años. Claro. Porque mi hijo, después supe que eso tiene que ver como un oposicionismo desafiante, que también es una característica del autismo, y que ya con terapia ya hemos llevado súper bien,
Pero en ese momento también yo le consulté por eso, le dije a mi hijo así, además está muy difícil, es como si fuera adolescente, tiene 7 años. Y ahí me dijo, no, es que el problema más o menos es como de tu crianza, tú eres muy permisiva, los problemas con la comida, le comenté que mi hijo vomitaba mucho y que negaba, que decía que le daba asco comer, etcétera. Entonces que también yo pensaba que por eso podía ser autista. Y me dijo, no, que prácticamente lo de la comida es maña. Y me dijo, y bueno, y como tú lo describes, a lo mejor podría ser un poco Asperger, me dijo, pero todos tenemos algo de eso, así que no, yo no te voy a dar un diagnóstico, me dijo, porque eso es encasillar, etiquetar a las personas, y eso no les hace bien. Y yo digo, pucha, profesionales, si están viendo esto, no es encasillar ni poner una etiqueta, es dar un diagnóstico que brinda herramientas a una mamá para poder ayudar a su hijo. Si no me dan el diagnóstico de que mi hijo es autista, yo no puedo acceder a las terapias, no puedo decirlo, ¿sabe qué? Necesito que mi hijo trabajemos en esto, trabajemos en esto otro. A mí, después de eso, súper triste, me tocó la suerte de que viendo en Instagram las historias de un colega periodista de Santiago, él subió unas historias diciendo que le habían diagnosticado autismo a los 30 años. Y yo dije, oh, pero ¿cómo? Cuéntame más. Y ahí me explicó que habían cosas que de repente no todo era tan típico, no todo es como lo ponen en las películas sobre el autismo o como lo creen la mayoría de los profesionales a veces. Entonces me dio el contacto de una psiquiatra de Santiago, experta en neurodivergencia, que se encarga de diagnosticar niños a lo largo de Chile. Entonces yo conversé con ella y me diagnosticó a mi hijo. Y fue un alivio. Después de 7 años de búsqueda fue un alivio saber que mi hijo era así por eso. Y yo le pude dar las herramientas para ayudarlo. Empezamos una terapia de alimentación. Entonces ahora puede comer más alimento, ya está más ordenado en eso. Eso mismo le ha calmado la ansiedad. Y ahora ya no tenemos tantas discusiones. Está bastante obediente. Ya volvió a ser mi niño de 7 años, ya no un adolescente de 15. Entonces, fantástico. O sea, yo le agradezco mucho ese diagnóstico y vuelvo a repetir que me dolió mucho que no me lo quisieran dar. Acá en Que, mi ciudad, tuve que mira, ir a Santiago para que me diagnosticaran a mi hijo. qué bueno que cuentas aquello, porque aquí hemos ido descubriendo en estos testimonios lo que puede estar ocurriendo de bueno, pero también lo que no está pasando y que debería ocurrir, como por ejemplo el caso de tu hijo, ¿no? De Arturo. Mira, aquí hemos ido conversando con distintas mamás y papás, y ya nos queda clarísimo que el autismo, la neurodiversidad, y tú lo has dicho también, lo has mencionado aquí, no es de una u otra manera, sino, y también lo mencionaste, es un espectro, puede estar en cualquiera de aquellos lugares en que se puedan ir dando, ¿no? Las experiencias de cada una, de cada uno. Dicho eso, Alejandra, hablemos un poco de lo que pasa en el entorno. Aquí hemos dicho que, por ejemplo, sería bueno que en supermercados, bancos, y otros lugares, existiera un carné para los niños que están en el espectro porque podrían facilitar la vida. En el hospital, hay una persona que también nos contó que en el hospital dijo que su hijo era autista, la tuvieron esperando 1 hora y al final estaba tan descompensado el niño que se lo tuvo que llevar a su casa, por ejemplo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque nos gustaría que tú también, desde tu perspectiva, nos contaras qué te parece esto y si pudieras a lo mejor agregar algo más, algo que pudiera ocurrir. También se ha dicho aquí, en un capítulo, que sería muy bueno que existiera en cada comuna de la región una plaza de la neurodiversidad. Una plaza como uno va a una multicancha, por ejemplo, ¿no? Donde estuvieran los elementos necesarios, ¿no? Con los colores necesarios, etcétera, con los profesionales adecuados, tal vez, que puede parecer muy utópico, pero podría ser muy importante y muy necesario también. Nos gustaría, y hago el contexto para que tú no opines también al respecto y si tienes alguna idea que entregar, sería muy bueno.
Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos que empezar a abrir los espacios. Sería súper interesante que eduquemos más al respecto, que la gente conozca lo que es el autismo y que sepa que su compañero de al lado puede tener autismo sin necesidad de mayores rasgos. De que el autismo no es algo tan visible, no siempre es algo visible, no siempre es decir, oh, es que no me mira los ojos, o oh, que no habla, entonces es autista. Sino también tiene que ver con una sensibilidad especial, tiene que ver también con una socialización, con un interés diferente. Los niños autistas, sus intereses son diferentes a los niños de su edad. Por ejemplo, a mi hijo se le gusta ver los comerciales, se aprende las comerciales de la tele y después me conversa sobre eso. O conozco otros niños que se aprenden el tiempo y después hablan sobre el clima porque ven el tiempo en la televisión y ese es su tema. O andan con libros de las cosas que les interesan. Entonces, y hablan de eso y quizás para otros niños no es tan interesante porque prefieren hablar de los dibujos animados, de los juguetes de su edad. Entonces, también va por ahí a veces la cosa. Y cuando, ¿dónde se reflejan esos problemas? No se reflejan en la socialización de los niños. Después los niños quizás no tienen muchos amigos y finalmente terminan desarrollando otras patologías, a veces incluso la depresión, porque se sienten solos. Y porque los autistas son más sensibles, entonces tienden a poder caer en depresión y en ansiedad. Entonces es súper importante que se eduque al respecto, que se entienda que el autismo va más allá, como te comentaba, de ciertos rasgos que son estereotipos. Sería bueno que todos los conozcamos y entendamos la importancia y creamos que una persona que no, que quizás no tiene tanta estereotipia, igual es importante reconocerlo y ayudarlo y entenderlo, no descartarlo y decir, no, es que tú no puedes tener autismo porque tú habláis súper bien o porque a ti te va bien en el colegio. Es que a veces son otras cosas y son igual de importantes. Eso es lo que quiero llegar. Qué bueno. O sea, es necesario hoy día más que nunca sociabilizar el tema, que es el aporte que estamos haciendo a través de este proyecto. Y en la ciudad propiamente tal, imaginemos la Plaza de la República, el lugar donde estamos haciendo esta entrevista, o cerca, digamos, de la ciudad de Valdivia. ¿Hay algún elemento que no esté ahí y que debería estar? Y ojo, lo voy a llevar más allá, pues, a la Plaza de Payaco, a la Plaza de Panguipulli, de La Unión, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque me imagino que lo que me pudieras decir tú ahora no está en ninguna de esas plazas. No, claro, o sea, esas plazas son como amigables como para las personas adultas. De hecho, acá plazas como para niños no hay, solamente con juegos, con resbalines y columpios. Pero como más allá, como plazas didácticas no existen. O sea, no existe, por ejemplo, una plaza que tenga bloques, que tú puedas apilar, armar figuras, que eso también le gusta a los niños autistas. Relacionar colores, relacionar formas, ordenar, que donde puedan tocar cosas. No, no existe eso ahora. Por ejemplo, bueno, la Plaza de la República, una plaza para adultos, digamos, y la plaza cara de la ciudad, ¿cierto? Pero si nos vamos a los barrios, acá en Valdivia, los barrios, los tipos de juegos que tienen, en primera hay muy pocos inclusivos, muy pocos que tienen como para acceso universal. Y son, como te digo, columpio y resbalina, y a veces a los niños con autismo esas cosas les dan un poco de miedo. Les gusta más tener los pies en la tierra por el sistema vestibular, con la relación de su cuerpo con el equilibrio. Igual es un tema, no les gusta sacar los pies del piso. Entonces a veces necesitan otro tipo de juegos. Y la verdad es que no se han hecho pensando, no hay juegos que se hayan hecho pensando acá en la ciudad de Valdivia en niños autistas que yo conozca hasta el momento. Okay. Entonces quizás sería una buena forma de empezar Una buena forma. No toque la diseñando juegos. bocina, no toque la bocina, podría ser un Zonas letrero. silenciosas. Perfecto, zona Claro, silenciosa. zonas silenciosas. Zonas Okay. seguras en el fondo, porque como dices tú, claro, si pensamos en hacer quizás una plaza, inclusive una plaza sensorial, quizás debería estar en un espacio sin ruido, alejada del ruido. Un Interesante. espacio con ciertos colores, un espacio que tenga quizás menos escritura y más pictograma, ese tipo de cosas. A priori, conversando así, es lo que se me ocurre que podríamos hacer.
Claro, qué importante que lo menciones también. Y nosotros dejamos en esta entrevista también el llamado hecho a las autoridades de manera tal que puedan poner atención a estas sugerencias. Han ido surgiendo varias, ¿no? Hoy día aquí, plazas inclusivas. Ya habíamos hablado de una plaza de la neurodiversidad, pero las que ya existen en cualquier barrio de cualquier comuna de esta región deberían empezar a tomar en cuenta todo lo que aquí se dice, porque lo hemos mencionado también, Alejandra. Tengo amigos, muy buenos amigos, y tienen un hijo autista, por ejemplo. Y así como me pasa a mí, le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, querámoslo o no, no es grande nuestra región, y cuál más, cuál menos debe tener por ahí algún cercano, algún conocido, algún amigo, algún pariente con una niña, con un niño autista, o dentro del espectro, digamos, ¿no?, de la neurodiversidad. Entonces, estamos al debe. ¿Crees tú, Alejandra, eso, que estamos al debe particularmente, sí, con la inclusión? Estamos súper al debe, y yo quiero decir algo súper importante igual, que no sé si ya se ha dicho, que los niños autistas crecen y se transforman en adultos autistas. El autismo no desaparece, lógicamente. Entonces pensemos que ahora tenemos más, de hecho ahora estamos tocando este tema, hace 20 años atrás no se tocaba, no se conversaba así de esta forma. Entonces había mucha más ignorancia que ahora. Entonces hubo muchos niños autistas que no fueron diagnosticados y ahora son adultos autistas. Entonces pensemos que quizás detrás de cada niño autista hay un papá adulto, una mamá adulta autista que no fue diagnosticada. Entonces seamos amigables, entendamos, acojamos, seamos un buen prójimo para esas personas. Tratemos de entender, de abrir nuestra mente y podemos dar un lugar acogedor para todo el mundo. Porque finalmente así es en nuestra sociedad. Vamos a convivir con personas autistas. Ahora existen más y van a ir diagnosticándose más porque hay más acceso a los diagnósticos. Entonces tenemos que ser tolerantes. A eso quiero llegar. En el cierre de esta conversación, del testimonio de Alejandra, yo les voy a recomendar que vean en Netflix una serie que se llama Love in the Spectrum, o Amor en el Espectro. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Y la verdad es que son historias bien potentes. Este periodista tuvo que ver hartos documentales, leer mucho antes de hacer estos programas, porque allí fui descubriendo que este es un tema que debería apasionarnos a todos, en el cual nosotros deberíamos integrarnos de manera tal que buscáramos luego la manera o cómo podemos contribuir. Les sugiero en Netflix Amor en el Espectro o Love in the Spectrum. ¿Ya? Alejandra, tu testimonio sin duda es valiosísimo. Esto es lo que contribuye a que seamos una mejor sociedad, palabra que tú también allí de alguna forma dijiste, ¿no? Ser generosos, ser solidarios y ver cómo contribuimos también a que esto sea realmente un programa que nos lleve a entender la inclusión un poquito más. Si con un poquito más ya nos quedamos conformes. Te doy las gracias, te abrazo a la distancia y deseo lo mejor para ti y por supuesto para tu querido Arturo. Muchas gracias, Luis Alberto, gracias por la oportunidad, por el espacio y por tocar estos temas tan importantes.